Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre fondos indexados y ETF. Los fondos indexados se compran y venden al precio de cierre de mercado, lo que puede limitar la flexibilidad de negociación en comparación con los ETF. Sin embargo, son una excelente opción para inversores a largo plazo que buscan ser más estables. Por otro lado, los ETF se negocian como acciones, lo que ofrece flexibilidad de negociación en tiempo real. Además, suelen tener costos operativos más bajos y posibles eh, ventajas fiscales de ganancias de capital. Al elegir entre ambos, es crucial considerar tus objetivos de inversión, necesidades de flexibilidad en la negociación y sensibilidad del mercado. Recuerda que tu elección dependerá de tu perfil como inversor y metas financieras a largo plazo. Espero que esta información te haya sido útil.